Hello guys, how are you? Hello, hello, welcome, welcome. Hello. ¿Qué tal de jueves, guys? How's your Hello. Thursday? Good, esperando el fin de Good. semana. All right. So now, that's the feeling, right? Más en diciembre. Bueno, casi diciembre. So now, hello guys, welcome, welcome. Here we go. Hello. Tenemos que aprovechar el tiempo, right? So here we go. Let me share here. We have today's session number three. Siento que acabamos de empezar y ya vamos por la tres, right? So session number three, guys. Don't forget, I need you with cameras on, please. Todos con camarita encendida, please. And now, here we go. We have today the topic this and this. ¿Qué significa esto, guys? ¿Qué significan estas dos palabras? ¿Alguien sabe qué significa this? No. Este, esta, Ah, esto, esta. esta, Este. esto, estas, Ok. Esto sería con this. plural, ¿Plural o singular? singular, Según lo que ven en singular, pantalla. singular. Singular, right? Y luego el these significa plurales, right? Si lo Esto, traducimos en Spanish, sería estos, 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 estas. estas, es, ah, no, ya no hay más. So like that. Estos, estas, right? So in this case, we have this in singular. Por eso tenemos aquí el ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? This is, Una manzana. Esto ajá, que es una sería, manzana. esta es una, Esta es ya lo una vimos, manzana. right? Una Manzana. manzana. ¿Por qué escribí aquí an? ¿Por qué Porque tengo an? comienza con vocal. Exactly. Empezaba con vocal, entonces utilizo an. Good. En este caso, en la pronunciación, esta pronunciación es corta. Digo this y en plural these. Ajá. Esa es la diferencia en pronunciación. This, these. Esta es más alargando más la pronunciación, right? Y significa lo mismo en el sentido que es esto o esta, pero una es para plural y el otro es para singular. ¿Cuál es para singular? Which one? This. Sí, This. this. ¿Y para plural? This. These, right? Okay, good. So now, questions? ¿Preguntas sobre estos dos? This and these? No, No. todavía no, right? Ah, okay, hay que repetir, dice. Okay, good. En la pronunciación, en el caso de esta, la hacemos corta. Decimos this. En este caso particular, esta TH suena como que fuera una D. En el mundo de las TH sounds, o sea, los sonidos de la TH, podemos tener el sonido como una D o el sonido como, ¿qué decíamos en la primera clase? Como zapato, right? Como zapato, pero en español, ¿no? En español. ¿Ah? Zapato. Hacemos ese sonido. Y el otro es como una D. En este caso, por ejemplo, tenemos thing. Ah, sorry, no. This. Esta es la voz. All right. En este sonido es como una D. Entonces decimos this. This. Y luego, en el plural, decimos
This, ajá, más alargado, right? La pronunciación. This, This. corto, en plural, these. Ajá. These. All right. Entonces, esto es para que ustedes lo tengan en consideración. La TH puede ser dos sonidos, o de, o th, like zapato. Ok. Good. Ahorita les mando esto aquí en el chat, por si lo quieren copiar. En el Zoom chat. All right. So now, guys, here we go. En el caso de estas dos, acá les dejo en la presentación. Para los singulares, singular, ¿cuál utilizamos? These. Para These. plurals, These. these, right? Ok. Entonces decimos. This book. This book. Y acá dice, here, close. ¿Qué significa esto? Que son cosas que yo tengo a la par mía, que están cerca de mí. Utilizo el this o el these para decir esto, esta, right? Porque los tengo cerca de mí. Luego, si es plural, ¿cómo digo? These These. books. Books. ¿Qué le pasó a book aquí? This Lo hicimos en plural. plural, right? Entonces decimos This these is books. book. Entonces, por ejemplo, si usted tiene algo cerca de usted, llámese el lápiz, por ejemplo. Entonces usted dice this Use pencil. pencil. This pencil. Pero si tengo dos, ¿cómo digo? These These pencils. pencils. Y hago el plural, right? Pencils. Ya no solo tengo uno. Si es uno, ¿cómo digo? These These pencil. pencils. And like this. These These pencils. pencils. Ajá, y hago These la S al pencils. final. All right. Entonces son cosas que tengo cerca de mí. Si están lejos, se utilizan otras palabras, ¿ok? Ahorita solo cosas que están cerca. Digo esto, esto o estos. All right. Questions about this one? ¿Alguna duda, una pregunta? Yes, no. ¿Por qué dice here and close? Abajo. Ah, justamente por lo que les Por menciono. Here, estar cerca. ajá, dice here. Aquí. Here se lo traduzco aquí. Close, cerca, ajá, Ah, cerca de okay. mí. Estas dos las utilizo para eso, cosas que están cerca de mí, que las puedo tocar, right? Que están ahí. Si están lejos, se utilizan otros, all right? Pero ahorita solo vamos a ver estos, los que están cerca. Ok, good. So now, if you don't have questions, nos vamos para la plataforma si no hay preguntas. Ok, so let's go. Vamos a abrir la plataforma. ¿Me Una confirma? pregunta, teacher, nada Tam. más. Digamos, para los pronombres personales, ¿siempre tienen que ir con capital letters? ¿O pueden ir con letra minúscula? Con los pronombres se refiere a you, we, Sí. yes. ¿Así? Depende. Si está el pronombre dentro de la oración y no va al inicio, puede ir en minúscula. Si está Okay. al inicio, siempre vamos a poner Sí, mayúscula. claro, ajá. Como en español. Ajá, Okay. como en español. La misma regla. All right. Okay, gracias. Okay, good. So, guys, we go to the platform on, let me see. On the part here. 2. Vamos a ver. 2.10. Ah, knowledge check. 2.10. Ah, no, 1.10. Ahorita les muestro cuál es. En esta nos quedamos. Ah, ok. Ahorita les envío el enlace. Give me 1 sec. Solo me confirman, ¿ya todos pudieron entrar a la plataforma o todavía hay alguien que no haya podido ingresar? Yo ya puedo entrar. No, no he tenido problema. Okay. ¿Nadie tiene problemas, guys? ¿No? ¿Con la No. plataforma?
Yo hasta ahora estoy probando con mi PC. No sé si tenga problema. Ah. Voy a esperar que me comparta usted el link y Ah, a ver si me ok. abre. Perfecto. Ok, good. Ahorita se lo mando por aquí por el Zoom. Ok. Sorry. Y se lo voy a mandar acá al WhatsApp también. Ok. All right. Ok, so now vamos a ir a la 1.13. Ahorita les muestro dónde estamos, guys. Ok, this one. 1.13, knowledge check. Vamos a ir a la knowledge check. Yeah, all right. En el knowledge check, vamos a verificar los phone numbers. All right. So, vamos a escuchar, como dice la instrucción, vamos a escuchar el número y vamos a completar aquí abajo cuál es el número de teléfono de cada uno, right? En este caso de David Medinas, Sarah Connor, Steven, and all of those. Okay? So pay attention. Vamos a ver, let me see. Here we go. What happened? No se reproduce aquí en WhatsApp. What happened? No quiere funcionar. WhatsApp. Vamos a actualizar. Siempre que les pase, por cierto, voy a aprovechar que está cargando. Siempre que les pase con Zoom, porque suele suceder más que todo si se conectan de celular, si se les sale, siempre cuando se quede trabado o vean pantalla negra, se salen, cierran la aplicación y la vuelven a abrir. ¿Ok? Este es uno de las formas para hacerlo funcionar otra vez. All right. Así para tener ahí opciones. ¿Ok? No, this is not working. Listen. Ah, no me abrió. Ok. Bueno, vamos entonces a escuchar el primero. All right. So pay attention here. All right, let me see. Daniela, ah, no hay problema, Daniela, usted puede avanzar. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, ahorita vamos a hacer las actividades, los ejercicios. Si usted tiene dudas o preguntas, las hace, ¿ok? Good. So now let's go. And complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937. Yes, that's it. Okay, what is the number? ¿Cuál es el número? Let's see. 212-555-1937. Seven. Okay. So do you have the same que el que tengo yo aquí? The same? Yes. Yes, you try. Yes. Okay, Yes. good. All right. Well, ya vamos a verificar. Okay. Now let's go with Sarah, right? Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Okay. So what is Sarah's number? 347-555-7645. All right. ¿Todos tienen el mismo? Sí. ¿El que está en pantalla? Yes. Okay. Yeah. Let's Yo go. no sé dónde están, teacher. Yo ¿En soy la plataforma?
Ajá, en la 12.1.12, pero no me aparece. No, es la Ah, 1.13, punto 13, ¿verdad? yes. 13. Okay, ya. Ah, Thank you. yeah. All right, good. Let's go. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. Okay. What is Steven's number? 4-1 five five Four, five one, five, five 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 four five, eight five, 3, 3-6-4-8. six, four, Four, eight. eight. Like that? Yes. All right. No le hace falta nada, guys. It's incorrect. Let's check. Teacher, and this Okay. number I listen is 201. Ah, Yes. 201. Or 0. O or Huh? 0. Okay, and then 201, and then Five, yes. five, five, Ah, okay. 3-6, Three, 4-8. okay, good. What happens in phone numbers? En los números de teléfono hay algo bien interesante, guys. El cero usualmente nosotros lo aprendemos como zero. 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 El sonido de la Z en English, we say Z, right? Como que fuera el zumbido de la abejita, right? Z. Entonces decimos zero. Pero cuando estamos dando números de teléfono, a veces tiende a confundir. Entonces se le dice como que dijéramos la O, la letra O. Entonces decimos O. Pero eso es en números de teléfono. Usualmente cuando van en medio, no al inicio del número. Es cuando se le dice como O y no como zero. ¿Okay? Eso es como lo más común. All right? Así se le llama O. Pero es el mismo cero. All right? Okay. Now, let's go again. Vamos a escuchar el de Nicole. Oh, what happened? My God. No quiere trabajar Zoom today. Siempre que les pase eso, guys, hay que darle actualizar, ¿ok? Listen and complete the list. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 2. Yes, that's right. 201-555-3648. Okay, hoy sí, el que viene ahorita. All right. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. Okay, so what is Nicole's phone number? Six, Six, four, four, six, six, five, 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 three, three, eight, eight, oh, six. oh, six. Okay, so do you have the same? ¿Todos tienen el mismo? ¿Same number? ¿Alguien tiene algo diferente? Yes, no? No, it is same. The same? Okay. Let's go now with Jennifer. So Nicole's phone number is 646. 555-3806, and your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. So, ¿qué decía ahí? Is the same phone number. It's the same. So, can you tell me the number? 646-555-3806.
3806. All right, good. Dígame, Andy. ¿Qué significa roommates? Roommate. Ajá, ajá. Ajá, es compañero de cuarto. Ok, gracias. All right. ¿Y ese cómo se escribe, Miss? Roommate. Ahorita se lo envío al chat. Roommate. Ahí se lo manda en el Zoom chat. All right. Let's go. The last one. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Okay, what is Michael's number? 718-555-9960. 99? Yes. And then? Yes, 6-0. 6-0. 6-0. All right. Okay. ¿Todos tienen el mismo? Yes. Sí. All right. Good. Vamos a darle check. Miss, hay que corregir el de... Ajá, ese. Ese le iba a decir yo. What happened? Kevin Carson. Tiene muchos cinco. Okay. So, and this one, the five, right? Todos son tres cinco. Okay. ¿Y los demás, cómo lo escribieron? Ajá, tell me. Yes, tell me. Fíjense que estaba haciendo unas cosas al principio y no escuché el primer número. No lo pude anotar, el de la primera. Okay, here you go. 212-555-1937. Quizá nos fueron los cinco, right? Okay, good. Let's check again. Y ahí está. Oh, I see, right? Okay, good. So now we click on next. Le vamos a dar next, please. Y vamos a esperar que cargue. And here we go. To the next one. Number two. So we have here, see. All right. So we have here 2.1. What's in your bag? Le vamos a dar el siguiente otra vez. Al inicio siempre le van a aparecer los objetivos de la lección, entonces solo le damos siguiente, okay? Donde ya veamos el material. All right, so we have, what's in your bag? So here we go, pay attention. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Hi, so now let me go back here. No quiere colaborar conmigo de este entorno. Hi, everyone. Okay. All right. Okay, so let's practice pronunciation. What's in your bag? What is that in Spanish? ¿Qué hay en tu bolsa? Bolsa. Ajá, ¿qué hay en tu bolsa, right? En tu cartera. So what's in your bag? And we have here some words. The first one, an address book. What is that in Spanish? Agenda. Ajá, an address book. Or, cuando decimos address? Direcciones. Ajá, como una agenda de direcciones, something like that. Puede ser cualquiera de las dos, right? Okay, so we say, repeat with me, an address book. A hairbrush. What is that in Spanish?
Cepillo. Cepillo. Cepillo de peinar. Okay. A And then car a wallet. brush. A A wallet. wallet. A Wallet. wallet. What is that? Wallet. Wallet. What is Billetera. that? Billetera. Billetera. Sunglasses. 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 What is that? Lente. De sol. Ah, yeah. De sol. A CD player. A CD CD player. player. A CD player. Creo que hay algunos aquí que ya no los conocieron, right? And then a cell phone. A A cell cell phone. phone. Keys. 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 Así como decir beso Keys. en English. Keys, la misma pronunciación. Keys. And then Keys. a Keys. camera. A Camera. camera. All right. Camera. Dígame a Camera. mí. ¿Por qué solamente la palabra keys no tiene el A o el N? Ah, good También sunglasses. question. Y a Sunglasses. eso, y a justamente a eso íbamos. ¿Por qué no tiene el A? ¿Qué significaba el A y el N? ¿Qué es singular, uno o una? Singular. Uno. Ajá. ¿Ya? ¿Qué Y sucede en el caso de sunglasses? Ajá. ¿Qué esa es sucede con keys? ¿Están en? plural. En plural. Plural. Sí, Y lo plural. mismo sucede cuando hablamos, por ejemplo, de, decimos shorts, que nosotros en español les decimos los chores, ¿verdad? Los chores que usted se pone son shorts en English, ajá, que son los pantalones cortos. Así sería en español, ¿verdad? Entonces, shorts, no hay manera de decirlo en singular, así es la palabra en plural, shorts. Entonces es igual con keys, llaves. Esa sí la podemos decir en singular, solo una llave o las llaves, ¿right? Y luego sunglasses, en este caso los sunglasses son como los glasses, como estos que ocupamos para leer. ¿Esos por qué son en plural? Según mi lógica es porque están constituidos de dos piezas, ¿right? Según mi lógica, por esa es la razón, ¿right? Igual que los shorts, como son dos partes para el pantalón corto. Por eso se dice shorts, creo yo, ¿right? Pero es porque están en plural. Esa es la razón principal. Por eso no podemos utilizar ni a ni an, porque entonces dirían una Solo llaves. una. Entonces no es adecuado, ¿right? Entonces no podemos utilizar ni a ni an cuando tenemos plurales, ¿ok? Así que muy Okay. buena observación. All right. Thank you. So now. Here we go. Do you have questions about pronunciation? No. ¿Alguna duda? No? Okay, good. So Oh. now here we go. Let's go to the next one. And let's go here. So, no. En este caso no vamos a trabajar en la discusión, solo le vamos a dar en next. Let's go to the next one. Ok, y ahora sí ya vamos al uso de this and these, que ya vimos la introducción, pero vamos a escuchar acá el audio. Because we're no longer talking about one object, but instead two or more. Oh, sorry. Hi everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one. You're going to use this, that's spelled out THIS, whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these, that's spelled out
S-E. Whenever you're talking about two or more objects which are near. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears, because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings, or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. Okay, so now, the first thing you need to do, lo primero es, ¿qué cosa? Identificar, right? Si estamos hablando de singular o de qué cosa? Plural. Plural. For example, the first one, como aquí no hay una, sino que hay tres llaves, yo sé que es plural, right? Ajá, plural. In this case is singular. Singular. In this case, singular. This one? Singular. And this one? Plural. Plural. A pesar que es uno, right? Pero siempre va a ser plural. Mm-hmm. All right. So the first one we have here. We have. Okay. What are these? ¿Qué son estas? Ajá. They are keys, son llaves, right? What's this? ¿Qué es esto? Mm-hmm. It's a CD player. ¿Y qué sucede en los singulares? ¿Qué debemos agregar? El A o N. Uh-huh. Okay, so now, vamos a hacer el ejemplo for the number 3. What? Uh-huh. ¿Cómo sería ahí la pregunta? What are these? What are these? Because it's plural, right? And the answer? They are bags. ¿Y qué pasa cuando es plural? Siempre yo me tengo que fijar que en el noun, o sea, la cosa, lo tengo que pasar a plural, right? Mm-hmm. Their bags. Y pongo ahí la S. Ok. Luego, en number 4. Huh? What? What is this? It's a clock. Uh-huh. It is a clock. All right. So, en los relojes hay dos tipos de relojes. Los que ponemos en la pared y los que nos ponemos en la mano, en la muñeca, right? Entonces decimos, this is a watch. Cuando es el que no usamos en la muñeca, decimos watch. Otra manera de llamarle puede ser wrist watch. ¿Qué eso significa? Reloj de muñeca.
Ajá. ¿Y el que ponemos en la pared? Ya me lo dijeron. ¿Cuál era? Look. Clock. Ajá. Clock, el que ponemos en la pared. Right. Yes. Ok. Cualquiera de esas tres. Pero en este caso podemos usar ya sea watch o wristwatch, porque es el chiquito, ¿verdad? Right? Ok. Watch o wristwatch. Cualquiera de los dos. What Okay. which Yeah. one? Y ahí podemos Chama. contestar it is o necesariamente tiene que ser it is what. Ahorita por el ejercicio que lo estamos haciendo con sujeto y el verbo be, así. Pero si no, también podríamos responder, this is, this is a watch. Este es un reloj. También lo podríamos hacer de las dos maneras. All right, good. So now, guys, para los otros dos, ¿qué cosa es el number five? What What is cell phone? okay, what What is is this? this, right? What is this? What is this? Y luego tenemos This? number six, y el number six, What are What these? are this? are What are these, right? What are What's these? this? What are these? Entonces quiero que me escriban la número cinco y la número seis en. Le voy a tomar screen a esto, se lo voy a mandar ahorita y lo vamos a escribir en la parte en la parte de abajo, donde dice añade publicación. Ok. Acá tenemos el video, right? Le damos aquí en añade publicación y aquí igual, en donde dice título, va a escribir su nombre, right? Por ejemplo, mi Teacher, nombre. Ajá, teacher. digamos. Una pregunta. Dice Ya. que ahorita tengo problemas con la vista y no logro ver muy bien. Y como tengo la cámara para estar acá y el teléfono para hacer lo de lo que estamos viendo ahorita, pero no logro ver muy bien, así es que no sé si lo puedo hacer después. Ah, ya, sure. Solo que no se Sí. le vaya a olvidar. No, no, Okay. para nada. All No, right, para good. nada. Sí, no hay problema mientras no se le olvide. Okay. All right. Miss, Ya ¿qué estamos. número es? Ajá, vaya, estamos en el 5 and 6. Es el Ah, número 2.3, 2, 3, 2.3. el que dice this and these. Ahorita les mando acá. No hay problema que lo hagan después, guys, pero se acuerdan, all right. Porque todos los viernes, bueno, los jueves se va a estar haciendo la revisión de todo su trabajo en la plataforma y eso se manda a INSAFOR. Por eso es necesario que lo vayamos trabajando, ¿ok? Que no se les vaya a olvidar. All right. En este caso, entonces, vamos a escribir la respuesta de la number 5 and number 6, ¿ok? Y le vamos a dar enviar. All right, so let's go. Ya les mandé ahí la imagen en el chat para que la puedan ver más grande, ¿ok? En el Zoom chat. Y ahí le damos en enviar, right? Teacher, yo tengo una pregunta, algo fuera del Dame. tema por ahorita. Ok. Este es sobre, yo no sé si yo no escuché de casualidad en la clase de ayer o era, pero verdad que hay que completar, creo que es como la 1.11, si no me equivoco, Ajá. o se completaba en clase. Sí, vaya. Usted tiene que revisar que tenga completo toditito los espacios. Ajá. Ajá. Sí, todos los ejercicios tiene que verlos completados. Va a estar en grado. La 1. ¿Cuál me dijo? Es que no recuerdo muy bien si es la 1.11 o 12. Ok, donde estaba un ejercicio era la 1.10 y luego la que acabamos de hacer es la 1.13. Ajá. Ajá. La Sí, esas son las. 1.11 se resuelve cada uno. Es que yo creo que eso es un ejercicio, si no mal recuerdo. Ok, let me check. Vamos a revisar esto y ahorita lo veo. Ok. Ahorita lo veo. Quienes ya terminaron, let's see. Ok, what's this? Are these? All right, good job, Roy. All right, it is. All right.
Sí, si tienen problemas, guys, que les está sacando la plataforma cuando hacen el switch, el cambio de suma a la plataforma, yo les aconsejaría que le tomen screenshot cuando vamos trabajando las cosas y así luego ustedes lo terminan, ¿ok? Pero que no se les vaya a olvidar, all right. Let me see. Okay, what is this? All right, good. Okay, mientras los demás terminan, me decían la 1.11, right? Let me see. Vamos a verificar. En la section number one. Check. Vamos a verificar, guys. Ah, no era la 1.10. No, pero esta la hicimos ayer, ¿o no? No. Ajá, esta nos hizo falta. Y la All 1, right. la 1.9, Ajá, ese vi es el que ahora, video. ajá, vi que habían escrito mis compañeros, yo pregunté al chat, pero yo lo hice pues haciendo oraciones y luego haciendo esas oraciones preguntas, pero no sabía si lo teníamos que hacer o qué pasaba. Yo vi que los demás lo habían hecho y por eso lo hice. Ajá, good. Sí, pero este sí hay que completarlo, si no, no me había. Ah, es que nos fuimos de una vez para el 11. All right. Teacher, yo Ajá, tell mandé me. el audio al cual se tenía que mandar, porque yo al 1.9 lo mandé, no sé si era ese. Ajá, ahí era donde terminaba lo del Bucaru. Ajá, y después teníamos que Quiero deletrear ver. nuestro nombre, que era el audio, entonces no sé si era ahí, porque yo a ese lo mandé. Okay, creo que el 8. No sé. Déjame ver. Vamos a ver. No, en este era, en el punto 7, el que dice spelling names. Uy, no, no. El 1.6 es la cosa. Let me see. Ajá. El El alfabeto. 1.6, ¿dónde está el alfabet? Ajá. Y se lo vuelvo a reenviar. Sí, reenvíelo. Yo a algunos les estuve revisando, no sé si se fijaron. Ahí les mandé el feedback. Okay. Sí, ya lo habían revisado, a los que por lo menos hoy en la tarde ya lo habían hecho, ahí les mandé feedback. En el chat. Bueno, en el foro. All right. Como no me había fijado que estaba este a la 1.10, vamos a hacerlo ahorita, ¿ok? Para que no se nos vaya a olvidar. So now, dice complete the conversation by filling in the blanks. Este es sobre lo que vimos ayer, right? En este caso tenemos, excuse me. Are you Steven Carson in Spanish? What is that? Are you ¿Eres Steven Carson? tú? ¿Eres tú, Steven Carson? Ajá, entonces, ¿eres tú Steven Carson? Y dice el B, No, no. Y luego digo, I'm not. I am ah, not. I am. I am no. I am. I Y ya está am ahí no. el not. Entonces aquí solo voy a escribir lo que hace falta. Okay, I am not. Luego dice, my name, David Medina. ¿Qué le hace falta? Is Is, exactly. And then, Steven, over there. Is Steven Steven is over there. is over there. Good. Number four, you, Steven Carson. Are. Are Are. you, Steven Carson? Number five, hi, Nicole Johnson. Hi. I am. I am. I am Nicole Johnson. And Steven, nice to meet you. It's nice to meet you.
It is, right? No sé si nos va a tomar las contracciones, la vamos a escribir completa. Ok, esta era la 1.10, solo esa nos faltaba. ¿Sí? Ajá, la 1.10. All right. Ok, y ahí le damos a enviar y ya aparece ahí marcadita. Ok. All right, thank you. Si no me dicen, no me fijo. So, thank you. All right, hoy sí nos vamos a la otra sección, a la section number 2. Vamos a verificar. Y vamos a continuar siempre con la parte del verb be en la section 2. Vamos a darle el siguiente del que estábamos. Este, para saber si hemos completado todo, ¿van a salir los chequecitos o tenemos que...? Ajá, le salen los chequecitos en verde. Están chequecitos que ya lo cumplimos. Okay. Sí, por ejemplo, aquí yo, si se fijan, me salí. Ahora que volví a ingresar, por ejemplo, le da usted aquí en esta, uy, en esta. Ah, se fue para el otro lado. Está algo lento, pero ahí va. All right, let's see. Me fui para la otra sección. Ahora me estoy regresando. Entonces, aunque cuando usted se salga, siempre va a aparecer marcado. Usted tiene que verificar eso. Mire acá. Los que ya hicimos de los phone numbers, cuando ya le aparece, sí, porque ya está listo. Okay. Ya. Hay que verificar eso por cuestiones de que a veces falla el internet, right? Ok. Vamos a ir entonces a la section 2. Hay que tener paciencia, ¿ves? Para que cargue, ¿ves? And now, here we go. Okay, estábamos en el these and these. All right, good. Okay, so now le vamos a dar a la siguiente, la 2.4, knowledge check. Y acá tenemos instructions. Look at the images below and form the correct question or answer. O sea, vamos a hacer la pregunta o la respuesta, right? The first one, what are these? They are keys. Okay. ¿Mm? Según ese ejemplo, así lo vamos a ir desarrollando. Entonces, tenemos acá, number two, what's this? La number it's two. It's a CD player. Ajá. Entonces, le voy a dar, click en CD player. And then we have, porque la uno era las keys, right? La number two, CD player. So now, number three, what? Y aquí tenemos la respuesta. Their backpacks. So what? What are these? These, right? Or these? Are this these or these? Are these. All right, are good. These. And now, what's this? It's a watch. It's a watch. It's a watch. In the number four? Uh-huh. A watch. Okay. It's a watch. And then in number five? Okay, we have five. What? What? It's a cell phone. Is this? Uh-huh. What is this? Mm-hmm. What is this? It's a cell phone. And the last one, this one, number six. Let's see. What are these? They are sunglasses, they are backpacks, or they are cell phones? They are sunglasses. Sunglasses, right? They are sunglasses. Okay. So, ya todos están ahí, yes. All right, we hit on sent. Le damos enviar y ya cuando se marque en verde es porque ya está listo, ¿ok? Y el score les aparece aquí abajo, por cierto, donde dice correcto y aparece cuántos puntos del total. Ok, cuando ya lo tenemos ahí, le damos next, right? Y le damos next again. So now guys, we have the yes and no questions with B. Ya habíamos iniciado a hablar de esto, pero vamos a hacer la retroalimentación. No, right?
Where are... Okay. Hi everyone. In this class you'll learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh no! Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example, is this your wallet? We have the verb to be. In this case, happens to be is. And then we're going to use this. The complement in this case is your wallet. And then, of course, we put a question mark there. The other example that you see on the screen, are these your keys? We have a verb to be, these. Sí, mi amor. These. And of course, we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this your cell phone? Question mark at the end. Are these your things? In order to answer this type of questions, you're typically going to answer with yes, it is, no, it's not. If it's plural, for example, yes, they are, no, they're not. Now that we understand yes or no questions with be, let's explore WH questions with be. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be plus subject plus complement. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. Ok, según lo que observamos en la estructura, guys, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos las WH? En este caso, where. ¿Dónde lo ubicamos en la estructura? Al inicio. Al inicio, right? At the beginning. De ahí todo sigue tal cual. Como usted hace una pregunta normal con el verb be, en el presente solamente va a agregar la primera... en este caso, la WH word al inicio. Y de ahí todo sigue exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nosotros utilizamos el verb be, o sea, por ejemplo, en esta, is this your wallet? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos preguntando una de sí y no. Esas son las únicas opciones que voy a tener de respuesta. O yes o no. Ajá. Entonces, ¿qué sucede cuando utilizo las WH? Estas se le llaman information questions, o sea, preguntas para obtener más información. En este caso yo pregunto where. ¿Qué significa where? ¿Alguien sabe? ¿Dónde? ¿Dónde, right? Where is your wallet? Le estoy preguntando, ¿dónde está tu billetera? ¿Le puedo decir sí o no de respuesta? No. No, right, ¿por qué? Me está preguntando dónde, o sea, quiere saber, right, el lugar. Entonces no puedo decir sí, no, right.
Entonces, esa es la diferencia. En estas, yo voy a obtener una respuesta de yes o de no. Y luego con las WH, yo necesito information. En este caso, where is your wallet? ¿Dónde? Y aquí en la respuesta dice, in my pocket. En mi bolsillo, right? Ese es el lugar. Igual acá, where are my keys? ¿Dónde están? Means? Mis llaves. Mis llaves, right? Sobre la mesa. Ajá, on the table, sobre la mesa, el lugar, where. Entonces, esa es la diferencia. Pero si se fijan en la estructura, es exactamente lo mismo, solo que cuando hay WH, solamente lo agrego al inicio. Y de ahí todo sigue igual, hasta tengo el verbo be después y luego el complemento, right? Where are my keys? Okay, so questions about this one? ¿Alguna duda sobre esta? ¿Por el momento? No. ¿Todo claro? Okay. Good. Let's continue. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why, are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If we look at the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement, wallet. And of course, we put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station? To answer WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is, it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Ajá, José Luis. No le escucho. Le escucho a lo lejos. One more time. Hola. Ah, good. Ahí sí. Solo tengo un problemita. Al principio no entendí, perdón que los interrumpa, compañeros. Yo sé cómo el tiempo vale. Pero al principio no entendí ciertas cosas. Puedo complementar las tareas el día de mañana en la mañana, porque estoy en el teléfono y se me ha dificultado bastante meterme a la app y estar pendiente de la clase, porque soy bien pequeñito y ocupo lentes. Okay, don't worry. Sí, los puede terminar mañana por la mañana, pero eso porque es esta semana, right? Pero a partir de la próxima semana para el día jueves, ¿ok? Como vamos a estar de lunes a jueves, por eso el día jueves ya tiene que estar todo finalizado. Porque se revisa la plataforma y todo se envía por la mañana del día viernes. Así que hay que procurar para el jueves ya estar todo terminado, ¿ok? Todo terminado. Gracias. Okay, all right, good. Y en el caso, por ejemplo, de estas, yo sé que necesitamos práctica, right, guys? Y vamos a hacer esa práctica el día de mañana. Yo les voy a mandar enlaces para que ustedes vayan haciendo práctica. Aparte de todo esto que hacemos acá, a mí siempre me gusta reforzar con ejercicios, algunos juegos, para que ustedes vayan viendo cómo funciona
la parte de la estructura, así que no se preocupen, ¿ok? Vayan pensando ahorita, eso les voy a pedir para la clase del día de mañana, vayan pensando ahorita qué detallitos son los que a ustedes les gustaría reforzar para que les pueda enviar material, ya sea el video, ya sea de pronunciación, algún tipo de ejercicio que quieran hacer ustedes, así. Ya lo tienen listo mañana y en clase me dicen, ¿ok? Para que podamos reforzar eso durante el fin de semana, ¿right? Así que ahorita les voy a pedir que, yo sé que ya son las 10, ¿right? El tiempo se va súper rápido. Entonces, solo antes que nos vayamos, en esta parte, voy a pedirles que los que puedan avanzar vayan a la parte número 2.7 en el Knowledge Check y completen esta parte, all right. Van a completar, son nada más son 4. Ahí ustedes van a seleccionar, vean bien la instrucción, que básicamente lo que estamos viendo sobre las preguntas con el verb be y también con el where. Entonces ahí usted la completa y le da ahí en enviar para que ya lo podamos tener listo mañana. Y así, si tienen dudas sobre esto, mañana reforzamos el tema, ¿ok? Ahora, dígame, Juan Carlos. Disculpe, teacher, no sé, yo entré 5 minutos tarde porque tuve un pequeño inconveniente, no sé si pasó asistencia al principio. Ok, le voy a explicar sobre la asistencia. Fíjense que se cuenta por los minutos de conexión de Zoom. Automáticamente, cuando terminamos la videoconferencia, Zoom genera una estadística de cuántos minutos usted ha estado online. Así que todo lo hace Zoom. Ahí va la asistencia de acuerdo al nombre que usted tiene registrado acá también. Entonces así se toma. Okay, por eso hay que tener cuidado en ese sentido con las conexiones, ¿ok? Porque ahí mide cada minutito de conexión. All right. Buena pregunta. Ok, good. Pero no afecta cuando lo saca uno, por ejemplo. Ah, si lo saca, si, por eso les decía, creo que les mandé en el chat, si se les sale o le sucede algo, porque así es un brain, hay que quererlo y no hay que entenderlo. So in this case, lo único que usted haga es cierre todo, cierre la aplicación, si está de celular, cuando se le quede negro o cuando se le trabe y ya no escucha, sálgase rapidito, cierra la aplicación y la vuelve a abrir. Usualmente eso es lo que funciona. Ajá. Pero como eso sería un lapso chiquito, no habría problema, vea. Pero sí, hay que intentar por lo menos, como les decía, estar pendientes con eso de los minutos de conexión para que no nos afecte al momento de pasar al siguiente módulo, ¿ok? Dígame, Ani. Una pregunta, si es posible, es que veo que todo lo manda el chat, ¿verdad? Ah, ya. Ajá, entonces a mí se me hace más fácil por correo electrónico, porque así trabajo de una sola vez en la compu, porque, o sea, estar en el teléfono, prefiero mejor al correo, o sea, de todas formas está bien, pero se puede mandar por correo también, ejercicios, lo que sea. Ah, ok, sí, usted me puede dar su correo y ahí se lo puedo enviar. Okay, ajá. Gracias. Sí, igual, todo se lo voy a mandar igual al grupo de WhatsApp, porque también, bueno, porque ese es otro detalle, right? Cuando les mande ejercicios para que usted se sienta con el compromiso, right, de tener que hacerlos, cuando usted los termina, me va a enviar el screenshot. Usted le toma el screenshot a los scores que va teniendo en los exámenes, en los ejercicios, y me los envía al grupo, ¿ok? ¿Por qué al grupo? Porque realmente se me hace difícil si me lo manda individual. Como yo tengo un montón de estudiantes, se me hace bien complicado darle seguimiento de manera individual. En cambio, el chat de que tenemos de grupo sí me es más fácil para verificar la información. Esa es la razón. Entonces, todos los que hemos avanzado, ¿dónde están los checks? Ajá. Esos quedan en la plataforma. Ah, de eso no hay ningún problema. El detalle es cuando yo les envíe. Esos ya son extra. Ajá. Ah, ok. A eso es que necesita screenshot. Ajá. Eso es para que usted se sienta que tiene la responsabilidad de hacerlo, ¿right? Pero no es que sea obligatorio. Ajá. Ah, ok. Pero hasta ahorita no ha enviado nada, ¿verdad? ¿O sí? No, ahorita no he enviado nada. Usualmente me gusta enviarlo el último día de clases porque así tienen tiempo ustedes para el fin de semana practicar.
Okay, thank you. Okay, good. Dígame, Ana María. Solamente una sugerencia, teacher, para lo, bueno, en este caso decía Annie que del correo, ¿verdad? Para trabajar en la computadora. Una idea, bueno, eso lo hago yo, yo siempre estoy en el WhatsApp y veo todos los links y todo, pero lo veo desde la computadora. Entonces, una sugerencia sería de abrir el WhatsApp en la compu con WhatsApp Web y automáticamente le cae todo, ¿verdad? Los links para trabajar y siempre en la computadora, ¿verdad? Para que no tuviera que estar mandando correos por quien es así individual, ¿verdad? Pero sí es más fácil así trabajar desde WhatsApp y uno ve el chat que usted pueda mandar o los links que pueda mandar desde siempre desde WhatsApp. Sería un poco más fácil para Ok, gracias. Okay. Gracias por el tip del WhatsApp Web, right? Okay, good. ¿Alguien más tendría alguna duda? ¿Algún comentario, guys? ¿No? All good. ¿Solo sueño? Yes, todavía no. ¿Llegamos hasta las 11? No, all right. Okay, so don't worry. Dígame, Daniela. Daniela, que tiene hambre. Ok, no, de lección solamente la que les estaba enseñando, si la pueden hacer para que podamos, quiero que la hagan ustedes solitos para que verifiquen si realmente hemos aprendido sobre esto, si nos está costando o no. Esa es la idea, para que ustedes lo hagan. Sería esta, la número 2.7, Knowledge Check, la que sigue del video que acabamos de ver del verb be. Quiero que la hagan ustedes y así me digan mañana si necesitan refuerzo sobre este tema para poderlo hacer. Esa es la idea. Dígame, Graciela. Nada más pedirle si podría mandar refuerzo más que todo sobre el principio de la clase de ahora. Porque como le digo, entro un poquito tarde y por eso siento como que se me puso un poquito más difícil, por decirlo así. Ok, en ese caso, realmente solo fue sobre lo de this y this. Eso se lo voy a mandar en la presentación. Ahorita que terminemos clase, yo le envío la presentación al WhatsApp. Gracias. Pero vieron los números, teacher, porque yo, bueno, entré justo a las 9 y ya estaban con lo de los números y no sé si ya lo habían visto. En este caso, le voy a enviar un video sobre la pronunciación. Solo lo vimos así ya en el listening, solo nada más escuchando. Ajá. Pero sí, les voy a enviar un video, realmente era del 1 al 10, pero les voy a enviar uno que vaya por lo menos al 50, ajá, para que podamos practicar pronunciación. Ok. All right, good. Ya no les quito su tiempo, guys. Yo sé que ya hay sueño y hambre. Ya me lo dijeron en el chat. All right. So, que tenga buena noche, guys. See you guys tomorrow. Okay, bye. Bye bye. Good night. 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 Bye. See you. Bye. Bye.